Bueno, para mí, 40 años de democracia representa el máximo periodo de tiempo que hemos tenido en vía democrática como pueblo, desde una perspectiva histórica, y también es lo que nosotros no hemos vivido otra cosa que no sea democracia. Y eso me parece fundamental. En particular, voy a hablar del 16 de septiembre, que es la fecha que para mí sintetiza la participación de los jóvenes en la lucha y en la búsqueda de siempre nuevos derechos y nuevas transformaciones. En Paraná nosotros tuvimos la experiencia de armar los centros de estudiantes, que lograr la sanción de la ley de centros de estudiantes para que cada colegio tenga la obligación de permitir la organización de sus estudiantes por el año 2012, y creo que eso fue una gran conquista por la importancia que tiene la organización en una edad tan joven y lo que significa encontrarse de pronto en el mundo de la lucha social y empezar a ver un montón de cosas que antes quizás no se veían, desde que no todo se compra y se vende hasta que si uno se organiza puede llegar a transformar la realidad y cosas de la realidad que le parecen que están mal. Tuvo mucho que ver la agrupación Hijos, que nos juntó a todos en la escuela normal, y a partir de ahí empezamos a encontrarnos, nos dimos cuenta de que veníamos todos de historias muy parecidas, de que teníamos intereses muy parecidos, de que era importante organizarnos para empezar a hacer algo con todo eso que veníamos sintiendo, que veníamos movilizándonos por dentro, y la salida fue el centro de estudiantes, la organización estudiantil en todas sus maneras y también la promoción de lo que fue la ley de voto joven, lograr que los jóvenes puedan votar a partir de 16 años, que era un pedido histórico que nosotros hicimos propio y que fuimos logrando impulsar hasta que se transformó en una realidad efectiva. Pero lo más importante de todo para mí es la participación, lograr que los jóvenes se involucren, que participen, que puedan organizarse y transformar su comunidad. Creo que eso es lo más importante hasta de la democracia, porque los jóvenes siempre están corriendo el horizonte. Y siempre están mostrando aquello que hace falta transformar para que la vida sea un poco mejor y más justa para todos. Así que ese es un poco el aporte y celebrar la democracia siempre.